Bueno, pues continuamos con la temática del de tema financiero. Continuamos dando recomendaciones y, y normas a tener en cuenta a la hora de relacionarnos con los bancos, con las entidades financieras. Y hay muchas cosas en el día a día con el banco, desde el primer momento en que decidimos visitar un banco para contratar algún producto, que el banco nunca nos va a decir. Nunca nos va a asesorar de la manera. Correcta y más favorable para nosotros, aunque intrínsecamente tenga la obligación y nos lo dé. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, cuando vamos a una entidad financiera, hacemos un contrato de un, una cuenta corriente, tarjeta, crédito hipotecario, las condiciones van por escrito, nos las van a dar siempre en un tocho de documentación con, mucho, con muchas letras. Ahí van nuestros derechos también como clientes, pero nadie se lee esa documentación, incluso nadie la guarda ¿no? para tirar de ella y en un momento dado saber qué condiciones tenemos pactadas, tenemos firmadas, qué nos interesa más eh, si podemos irnos con otra entidad. Porque sí que es verdad que los bancos y las entidades financieras suelen tener la sartén por el mango, en el sentido de que eh, pueden modificar las condiciones de los contratos, salvo determinada, eh, determinadas ofertas, como por ejemplo eh, préstamos hipotecarios. En general, pueden modificar las condiciones de los contratos, pueden meter cláusulas nuevas, pueden meter comisiones nuevas, solamente tienen la obligación de comunicarlo eh, al cliente con dos meses de antelación a la aplicación de la, de la, de la norma. ¿no? Pero nosotros también tenemos una ventaja muy importante que es que afortunadamente no tenemos compromiso de permanencia. No hay, eh, no sé si algún día llegará, porque tal y como va la cosa llegará, pero ahora mismo no hay ninguna ley. Que con la que nosotros podamos eh, estar obligados a quedarnos siempre con una entidad financiera. Y ni siquiera tenemos la obligación de verle la cara a la entidad. Quiere decir que con un simple modelo de solicitud de eh, cambio de contrato a otra entidad financiera, esa entidad financiera nueva nos gestiona toda la documentación y, todo, y todos los trámites oportunos para no tener que ver nunca más a la entidad antigua, pasar todos los servicios que tenía la entidad antigua con la nueva y dar de baja la, el servicio que tuviéramos contratado. Es una gran ventaja. Lo que pasa es que tenemos que estar bien informados, patearnos entidades financieras, saber qué tenemos contratado y con qué condiciones para ver si las nuevas entidades con las que estamos negociando mejoran esas condiciones o las empeoran. Y eso es un trabajo. ...la comodidad prima normalmente... ...es muy cómodo estar siempre con la misma entidad... Eh, ...seguir pagando... Eh, ...no fijarnos en las comisiones que tenemos... ...y eh, al final pues tirar para adelante como los burros ¿no?... ...pero no es... ...la situación económica actual... ...la más idónea para, para seguir este criterio ¿no?... ...yo creo que la situación actual lo que... ...nos va indicando es... ...que los bancos cada vez son más rapiñeros... ...y que nosotros tenemos que mirar hasta la última peseta... ...para poder ahorrarnos... Eh, ...al final de año pues un dinero sustancial eh, en aquellas cosas en las que podemos ahorrárnoslo, porque hay otras que indiscutiblemente no podemos rascar, ¿no? Pero hay determinadas cosas que sí podemos mejorar las condiciones de pago en otras entidades financieras, debemos de hacerlo. ¿Qué no sabemos o no tenemos conocimiento? Pues acudir, acudir a organismos y a personas que nos puedan asesorar y ayudar. Visitar entidades financieras y plantearle lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos contratado y que nos hagan un estudio y nos presenten, una, que nos presenten una, eh, un precontrato o incluso el propio contrato. porque nosotros, cuando firmamos un contrato con una entidad financiera, se trata de un contrato fuera de, de, de la localidad, no fuera de, del sitio donde vivimos. no, perdón, de, fuera de, de tu domicilio. y en ese caso, no fuera de, de la localidad, fuera del domicilio, se trata de un contrato a distancia. Y todos los contratos a distancia tenemos la ventaja de que tenemos 14 días para estudiarlos y determinar si lo anulamos o lo firmamos o continuamos con ello o lo damos de baja. Entonces, ¿qué haría yo? Pues me iría a entidades financieras más o menos accesibles y conocidas, les presentaría lo que yo quiero, lo que yo tengo, que me hagan una oferta por esos servicios por escrito y ahora nosotros con esa oferta pues valoramos y comparamos lo que tenemos con la entidad financiera anterior. Y lo firmamos si nos conviene. Insisto, no hay ni que gestionar nada con la anterior entidad financiera, porque el banco o la entidad nueva se encarga de gestionar y de traspasar todos los servicios a esa nueva entidad, incluso de dar de baja ese servicio que tuviéramos con la anterior compañía. Y voy más allá, no tenemos compromiso de permanencia, podemos cancelar todo lo que tenemos con ese banco si nos está toreando un poquito o ya no nos gusta. El trato que recibimos del mismo, que es lo que últimamente está pasando con todo el tema de la banca online y de la informatización de determinados eh, marcas de banco, que ya no quieren atender directamente a los clientes cara a cara, sino que todo va por máquina. Y eso, pues, a la mayoría de la gente no le hace gracia, no le gusta, sobre todo a las personas mayores, y optan por irse a otras entidades donde sí que hay un horario de atención al público. donde sí que hay un tú a tú, donde puedes discutir. Determinadas cosas, determinados problemas que surjan con el día a día en nuestras cuentas bancarias, en nuestros cargos en las tarjetas, en nuestros eh, préstamos personales, en nuestros préstamos hipotecarios. Y eso es lo que yo creo que hay que valorar hoy en día más que incluso las comisiones que puedan cobrarnos o si es más o menos coro el mantenimiento. Hoy hay que valorar la atención al público que se da, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que incidir más: patearnos, buscar. A aquellas entidades que más nos convenzan en este sentido y recordar que no hay compromiso de permanencia ninguno y que claro está, hay que hacer gestiones. Hay mucha gente que dice, "No, es que yo no me puedo cambiar de banco porque tengo domiciliado todo en ese banco, tengo el préstamo, incluso el préstamo hipotecario que tengamos, quizás se puede hacer una modificación a otra entidad y eh, negociarlo, a lo mejor con las mismas condiciones" Pero resulta que un problema que tengamos hoy, nos desplazamos de nuestra casa al banco, nos sentamos en una silla y vemos al que nos atiende directamente a cara a cara, que no tiene por qué ser un vecino conocido del pueblo como ocurría antes, pero sí es una persona con la que podemos charlar y hablar, no con una máquina y con un horario determinado de atención, donde al final mmm, es algo impersonal y que realmente ahora y hoy en día yo creo que es lo que hay, como he dicho antes, que valorar mucho. Por tanto, ventajas y desventajas. Eh? Por supuesto, como en todos los casos, los préstamos que hagamos con las entidades financieras, los contratos que hagamos con las entidades financieras eh, pueden ser mejorables, con condiciones mejorables en otras entidades, y entidades financieras hay muchas. Si no hablo de la banca online, hablo de las entidades financieras que tenemos nosotros alrededor nuestra, por ejemplo en Aracena, que hay varias, y que seguramente unas a otras mejoran las condiciones. Es cuestión de patear, de buscar información, de que nos den las condiciones por escrito y que, insisto, hay muchos servicios bancarios que no tienen coste, que no tienen comisiones y que en otras, a lo mejor en las que nosotros tenemos actualmente contratadas, sí que lo tienen. Y todo eso es mejorable. Pero claro, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. E, insisto, si no sabéis, si lo desconocéis, acudir a la Oficina de Información al Consumidor, a mmm, personas que se dedican a este tema, asesoramiento, asesorías. Eh, que se dedican a, a pues esto, a ayudarnos un poco en este tema, ¿no? Cuando son cosas básicas es, el, es, muy, es muy sencillo, es decir, si aquí por lo mismo me cobran 15 y aquí por lo mismo me cobran 10, pues me voy a la de 10, ¿no? Pero cuando estamos en, en otros temas más complicados, como por ejemplo un préstamo personal, un préstamo hipotecario, siempre hay opciones de cancelar, eh, subrogar y modificar condiciones. Siempre. Pero claro, tiene que ser de la mano de gente que entienda un poquito más y que nos ha hecho una mano. Pero que no estamos nunca supeditados hasta el fin de nuestros días a una entidad financiera. No, en cualquier momento podemos cambiarnos de entidad y buscar pues, la que más nos convenza. Buenas noches, eh, volvemos con todas ustedes una semana más desde el centro. Eh, ...Andaluz de Emprendimiento, desde el CADE de Aracena... ...estamos eh, ubicados, lo digo siempre, en la calle Río Diel... ...traseras del banco BBVA... ...por si necesitan algo, pues allí nos tienen... ...y bueno, y traemos dos informaciones, esta noche traemos dos... ...dos convocatorias, una es para mañana mismo... ...coge un poquito tarde, pero bueno, lo decimos por si acaso... ...la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, que es una... Entidad vinculada a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que a su vez es una agencia pública de la Junta Andalucía, de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, organiza mañana una jornada de asesoramiento personalizado para empresas culturales. Eh, el, hoy precisamente acababa el plazo para las inscripciones, para las asesorías eh, personalizadas, pero sí entiendo yo que estará abierta la jornada mañana. ...para la parte de presentación de los servicios avanzados... ...de la, de la agencia, para, los agentes de, para agentes del sector creativo-cultural... ...para empresarios, empresarias o proyectos... ...del ámbito creativo-cultural... ...y también después hay un debate sobre las necesidades del sector... ...y una toma de información, recogida información... ...por parte de la Escuela, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales... ...de las personas participantes, entonces en toda esa parte... ...de presentación de los servicios que ofrece la agencia para el sector creativo cultural y la toma de información, la recogida de información, esa fase de debate, pues entiendo que el espacio está abierto y quien quiera puede participar en huelva. Esto es una jornada que se organiza en la casa Colón, mañana de diez y media a dos y media. A partir de las once y media hay una parte de asesorías personalizadas, pues que el plazo, como digo, acababa hoy, con lo cual simplemente la información es si alguien nos está viendo y le interesa y mañana está en Huelva, pues tiene la opción de acercarse de 10 y media a once y media, que es donde va a estar la parte pública, eh, pues para ese debate y esa información un poquito sobre cuáles son los servicios que presta la agencia. De instituciones culturales a las empresas del sector o a los proyectos del sector. Hoy, como digo, acababa el plazo para la solicitud de asesorías personalizadas. Eh, y por lo tanto, pues no me paro en eso. Pero bueno, son asesorías personalizadas donde tanto empresarios y empresarias, como proyectos, como ideas, como eh, personas emprendedoras, tenían la opción o tienen la opción mañana pues debatir un poquito cuáles son sus proyectos, cuál es eh, la idea que tengan o la empresa que tengan y ver las distintas posibilidades que tiene, eh, bueno, pues utilizando la experiencia de los asesores y asesoras de la agencia, pues de bueno, pues acelerar de alguna manera o de, de trabajar o asegurar una cierta viabilidad del negocio. La jornada tiene exactamente la misma estructura que una que organizamos aquí en el Calle de Aracena hace un par de años, creo recordar, siempre tiene más o menos esa misma estructura, eh, y bueno, es una estructura bastante interesante. Se presentan los servicios, se habla y se tienen reuniones individuales. Es bastante interesante. Si mañana hubiera alguien que, quiera, que quisiera participar, eh, a partir de las diez y media en la casa Colón, en la sala A, en la Plaza del Punto, en Huelva. Es una jornada gratuita eh, y la única parte es que bueno, la parte de eh, asesoramiento personalizado, pues había que haberse escrito hoy. Y el programa nuestro es cuando es y se emite por la noche. Pero bueno, ayer lo dijimos en la radio, eh, con lo cual, bueno, pues a lo mejor alguien que nos está viendo pues, se ha escrito y participa mañana. Pero bueno, por si acaso, pues también damos la información. La otra información, si tiene, no tiene un plazo tan, eh, tan cerrado como tenía esto, es el lanzamiento de la quinta edición del programa Invierte las... El programa Inviértela es un programa bastante interesante, con una estructura parecida a otros muchos programas que hay. Recuerdo que hace no mucho, pues hablamos también de un proyecto de la Diputación, donde también se buscaban proyectos e inversores para hacer un encaje. Pues este, este programa Inviertela tiene la misma, la misma estructura aproximadamente, pero bueno, con algunas particularidades. En primer lugar, es un programa que convoca el Consejo de Consejo Social, los Consejos Sociales de las Universidades andaluzas, eh, eh, y es la quinta edición, ¿vale? Hubo programa en 2000, lo tengo aquí, 2014 y 15, 16 y 18, se saltaron el 17 y este año 2019-20, el curso 2019-20, pues también hay este proyecto. Bien, esa particularidad lo organizan las universidades andaluzas y por tanto lo que buscan es proyectos eh, bueno, pues que tengan una base eh, dentro relacionada con la universidad, que sean proyectos universitarios de alguna manera, donde bueno, pues sean proyectos invertibles, proyectos que tengan una serie de características, pero fundamentalmente es que estén formados por personal vinculado de alguna manera a la universidad, o alumnos, o exalumnos, o profesores, o investigadores y eso lo diferencia un poquito pues, del que veíamos por ejemplo eh, hace unos cuantos meses de la diputación provincial de Huelva no recuerdo el nombre que tenía pero era el mismo formato se buscaban proyectos para poderlo poner en contacto con inversores y había un foro de inversión para intentar bueno pues que proyectos que tengan necesidades de financiación pues tengan la opción de encontrar inversores eh, personas que tienen dinero y quieren apostar por proyectos empresariales buscando obviamente una rentabilidad pues en el caso del de Diputación, eh, pues se buscaban proyectos de la provincia de Huelva. En este caso se buscan proyectos relacionados con la Universidad de Huelva o con las diferentes universidades. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, que sean proyectos innovadores. No está acotado como otros proyectos. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces aquí del programa Open Future o el programa Minerva, que son programas vinculados a, la, a, a Vodafone y a Movistar, donde buscan básicamente proyectos eh, vinculados a las nuevas tecnologías. Aquí es recomendable, ¿por qué es recomendable? Porque cada vez más los inversores privados, los que se conocen como Business Angels, eh, son personas que vienen un poquito del mundo de la empresa, que tienen un cierto dinero, muchos de ellos son jubilados o incluso se dedican de manera profesional a este tipo de inversiones. Eh, bueno, pues mucho, muchas veces conocen el ámbito de las nuevas tecnologías. Y ahí es donde se mueven quizás más capital, más dinero de inversión. en este tipo de iniciativas. Pero en este caso, el proyecto InvierteLab no pide expresamente que sean proyectos tecnológicos. Básicamente se habla de proyectos generados dentro de lo que es el ámbito del conocimiento de las universidades o de la universidad onubense en este caso, eh, de la cultura, de la creatividad, indudablemente si tienen un contenido tecnológico pues será mucho más fácil tanto la escalabilidad, eh, el crecimiento como la inversión por parte de inversores. Eh, que tengan un alto potencial de crecimiento, eso sí es importante. Los inversores cuando invierten, cuando meten dinero en una empresa, a cambio obviamente, los normales que se queden con un porcentaje del capital o que firmen algún tipo de gratificación van buscando ganar dinero, indudablemente. Eh, habrá algunos que inviertan por un perfil social o un perfil, bueno, diferentes motivaciones, pero básicamente lo que se busca es ganar dinero y para eso buscan empresas que sean escalables, empresas que sean rápidamente acelerables. Que tengan un equipo donde haya algún tipo de eh, líder más o menos claro, que. vale. Eh, normalmente que se busca en este tipo de proyectos que sea un equipo, que no sea una única persona la que dirija el proyecto, sino que haya un equipo con diferentes capacidades, con diferentes perfiles. Sí, muy importante que estén vinculados al conocimiento procedente de alguna de las universidades públicas de Andalucía. Eh, y poquito más, que se tengan claro cuáles son las necesidades de financiación que hay proyectos de estas características que no necesitan inversión o que se puede esa inversión o esa financiación del proyecto acometer con los fondos propios de la familia. Perfecto, pues perfecto. Vale. En este caso lo que se busca es ese tipo de proyectos que necesiten una financiación. Imaginemos cualquier tipo de proyecto que esté vinculado a Internet, por ejemplo, pues muchas veces necesita mucho dinero, mucha inversión en nueva tecnología o en posicionamiento o en publicidad en internet para conseguir prescriptores, para llegar a un número concreto, bueno, pues de suscriptores, etcétera. ¿no? Y ese volumen de suscriptores se valora mucho a efecto después de la inversión de los empresarios. Por lo tanto, dependiendo del tipo de proyecto, bueno, pues será más susceptible de buscar estos inversores o no. A la misma vez, el proyecto invierte la eh, busca también o está abierto también a que inversores, personas que tengan dinero y que quieran colaborar, financiar, y ganar dinero, por supuesto, en este tipo de proyectos vinculados a la universidad, pues también pueden inscribirse. Para el caso de los inversores, eh, hay un correo electrónico que tenía yo por aquí eh, donde se podía investigar, donde se podía preguntar. Eh, no lo encuentro ahora, por ahí lo tengo apuntado en algún sitio. Lo que sí es que eh, cualquier persona que esté interesada puede eh, ver toda la información en la página web www.inviertelab.com. Lab L -A B de laboratorio, inviertelab.com. Ahí tienen toda la información y tienen los enlaces. ¿Vale? Para la inversión, como yo digo, eh, pues también ahí tendrán el enlace. Creo que hay un correo electrónico aquí está, lo he encontrado, por fin, invierte-lab-fueca.es, invierte-lab-fueca.es, a ese correo pueden mandar los posibles interesados en invertir en estos proyectos, eh, pues sus datos de contacto y solicitar la información que corresponda, y bueno, pues se pondrán en contacto con ellos, les facilitarán cuando llegue el momento, los listados de proyectos, las temáticas, la información necesaria para que en el foro, que va a haber un foro de inversión donde se van a presentar todos esos proyectos a los inversores, pues los inversores vayan a ese foro teniendo la información y si tienen determinados proyectos que les interesan más, pues que puedan centrarse, puedan eh, entrevistarse y obtener toda la información de aquellas ideas, de aquellos proyectos, de aquellas empresas que estén eh, recién eh, creadas, que les puedan interesar. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, al igual que otros proyectos de estas características que salen? Por parte de la universidad, poner en valor el, la investigación, el conocimiento de las universidades. Por parte de los inversores, ganar dinero invirtiendo en este tipo de empresas. Lo normal es que inviertan un dinero con un compromiso de estar un, un, un cierto tiempo. Dependiendo del perfil de los inversores, se implican más o menos en el día a día de la empresa. Muchas veces aportan también su red de contactos y conocimiento, que es muy potente. Pero básicamente van buscando pues, conseguir al final una retribución por su dinero. ¿Vale? Sacar un beneficio, una ganancia, si esa empresa se escala rápidamente, si esa empresa se puede vender o si esa empresa empieza a funcionar. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como sociedad, como administración, cualquiera que nos esté viendo? Pues indudablemente que se pongan en marcha empresas interesantes eh, formadas por personas que han estado en la universidad, empresas que contraten, empresas que crezcan, que aporten valor añadido a nuestra provincia, a nuestra comunidad, a nuestro territorio. Por lo tanto, son iniciativas que bueno, son muy bienvenidas, como otras tantas parecidas que van trabajándose en el plazo del tiempo. Eh, también aquí no hemos hablado, hay proyectos de, de Granada, creo recordar, iniciativas de estas características, foros de inversores, bueno pues desde hace un cierto tiempo para acá vienen funcionando hay asociación de inversores que se dedican a buscar proyectos y si hubiera alguien que nos está viendo que tiene un proyecto que quiere ofrecerlo a esta entidades o a esta, a esta red de inversores pues tenemos la opción de ponerlos en contacto con esta red de inversores para que se valoren sus proyectos por si hubiera ...alguien que lo interese... ...son normalmente como digo vías alternativas... ...pues al préstamo familiar... ...o al préstamo bancario... ...o a la búsqueda de subvenciones... ...estamos hablando en este caso... ...de empresas que tienen unas posibilidades de escalabilidad... ...de crecimiento, de aceleración importante... ...que buscan algo diferente de lo que es... ...los métodos más tradicionales de financiación de las empresas... ...como digo inviertela.com... ...ahí tienen toda la información... ...que alguien está interesado... Pues independientemente de la página web donde tienen la información, pues los tienen a nosotros, pueden acercarse, preguntarnos, ponerse en contacto con nosotros. Tenemos además vía directa con la universidad, con lo cual podemos mandarles sus proyectos a la universidad sin necesidad de que lo hagan a través de, de la página web, que quizás es un poquito más fría, ¿no? Bueno, puede llevar un poco pues, el respaldo nuestro. Si les interesa o si tienen alguna consulta, pues como siempre les esperamos, les atenderemos en el CADE de Aracena y nada más esto es lo de lo que teníamos para esta semana esperamos que les haya interesado y la semana que viene volveremos con más información muchas gracias